¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es la visión tahuantinsuyana? Nuestra visión del tiempo. En Caral, tú tienes la espiral en jeroglífico. Ahora que estoy en el Chinchaysuyo, bien al norte, he citado otra huaca sagrada y he encontrado la espiral, pero puesta en construcción y graficada más nítidamente la idea de nuestra cosmovisión de la dinámica del movimiento espiral, que implica tiempo y espacio. Y también en esa huaca ancestral que se conoce como Chinchipe, encontré que había restos arqueológicos que hacían como un pedestal de piedra a los árboles. Estaba bien hechecito como un adorno, digamos, pero era como crearle un ambiente para destacar. Y también estaba toda la construcción de la huaca, estaba dibujando como una vasija que termina en un cuello y se abre por dos caminos. Porque el árbol era visto con esa sacralidad también, ¿no? Obviamente como ser vivo, nuestro abuelo, y que es el abuelo más longevo, ¿no? Los árboles pueden tener hasta 1000 años. Entonces hay mucha memoria. Y empecé a observar que en el corte de un árbol está la dinámica de la espiral de la cosmovisión. O sea, la dinámica de la vida va en espiral y tampoco no es circular, sino que conforme crece el árbol, la espiral crece, no solamente hacia arriba, sino también hacia el costado. Me pareció bastante interesante verificar ahí cómo también desde otras huacas podemos ver nuestra cosmovisión, ¿no? O sea, no repite el ciclo exactamente como lo que es, sino que va creciendo. Entonces, eso hace inevitablemente que cuando nosotros miramos futuro, si lo podemos ver en cuanto a espiral, sí lo entendemos. Porque hemos caminado en espiral, digamos, ascendente, vamos a decir que vamos ascendente, y al cumplir el ciclo, hacia adelante estás mirando la parte que ya caminaste, el pasado. O sea, tú puedes visualizar adelante, espacialmente puedes visualizar el tiempo pasado. Por esa razón, porque nuestra cosmovisión tiene esa dinámica. Entonces, eso tiene implicancias prácticas en todo, ¿no? Particularmente en lo que es el Pachacuti. El Pachacuti, entonces, es seguir caminando la espiral, no regresarse. Sigues caminando la espiral y te guías por todo lo que aprendiste del pasado que lo estás viendo delante de ti. Entonces, guiándote, puedes recoger todas esas experiencias, todas esas enseñanzas, todos esos valores y te permite enderezar o manejar o poner donde mejor tenga tu propósito de vida para que continúes caminando. El desafío fundamental de nuestra vida, que es fructificar. Continuar fructificando la vida. Entonces, esa es la dinámica de nuestra cosmovisión, por esa razón nosotros decimos volver a la vida. No porque vamos a retroceder, sino que allá la vemos delante y vemos la situación que estamos ahora y decimos, acá hemos cometido muchos errores, por eso estamos como estamos. Volvemos a nuestras raíces, aprendemos de todo lo que nos enseñaron los abuelos y podemos justificar la vida y seguir caminando. Por eso el Pachacuti lo interpretamos como el retorno a la vida, al modo de vida ancestral que nos legaron nuestros abuelos. Esa sabiduría, todo ese conocimiento, todo ese modo de vida que está delante nuestro, podemos decir que en muchos aspectos se ha perdido, ¿no? Porque quemaron nuestra biblioteca, mataron nuestros sabios, nos sometieron a un proceso de aculturación durante 500 años, literalmente nos voltearon el cerebro, ¿no? Entonces, parece que todo se ha perdido, ¿no? La sensación es que todo se ha perdido y se sigue perdiendo. Pero ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Si ponen atención, así como la lengua,
ponen atención en las tradiciones que aún quedan, en las costumbres, en las danzas, en los cargos, en las fiestas, en los reinos, en todo. Si le ponen atención por ahí, encuentran la pista, encuentran el hilo ordenador de esa cosmovisión. Entonces, pues, por acá, como consecuencia de ello, se puede rescatar eso y ponerlo en vida, ¿no? Dinamizarlo. A ese proceso le llamamos restauración, ¿no es cierto? Por eso es que cuando se habla del Tahuantinsuyo, hablamos de la restauración. Porque sobre la base de cimientos que están dados los que caminaron nuestros abuelos, nosotros podemos restaurar. El propósito de fructificar la vida sigue siendo el mismo y los cimientos están ahí, restauramos. O sea, tratamos de ajustar a todos esos principios y valores que nos permitan construir la vida en adelante. O sea, para nosotros el futuro está atrás, porque delante está el pasado que nos permite caminar, y conforme caminamos, hace una dinámica en la vida. Por eso decimos a futuro jipa. Jipa Hamus, el que viene detrás. Espacialmente está atrás, pero temporalmente es futuro. Y ñaupa, el pasado. Futuro también. Espacialmente ñaupa es delante. Eso. Pero ya tiene dos. Temporalmente es pasado. ¿Entiendes? Una cuestión complicada. No, yo sí lo entiendo. En lo espacial, en el espacio. Pero en el tiempo. No, pues, es antiguo. O sea, tiene dos significados. Sí. Por eso decía, espacio y tiempo son complementarios y juegan. Así, nosotros sí tenemos una visión del espacio y tiempo. Una visión. Y de acuerdo a esa visión, nosotros nos orientamos. Eso al menos desde la perspectiva ancestral, lo que eran nuestros abuelos, lo que nos enseñaron. Entonces, desde esa visión, el pasado y el futuro, el pasado y futuro están en el presente. Están en el presente. Por eso está acá mismo. ¿Qué dice acá? El pasado y el futuro se entretejen y se van a entretejer siempre en el ahora. En el ahora, ¿no? Entonces yo le puedo decir, la civilización que nos trajo la invasión colonial dice: el pasado, pasado está, olvídalo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya pasó, ya no existe, ¿no? Entonces yo le planteo a ese pensamiento colonial, dígame, ¿en qué momento usted divide el pasado del presente? Búsqueme la fracción de tiempo en el cual pueda decir, esto es pasado. Entonces, segundo, milisegundo, millonésima de segundo, ¿cuál es el punto? No lo va a encontrar nunca. Porque nosotros en la cosmovisión nuestra entendemos lo que es infinito, la vida. Y en este, como no hay un punto de separación que pueda decir esto es totalmente pasado y esto es presente, y esto es totalmente futuro, ahí se encuentra en una dinámica. ¿Cuál es lo que gobierna esa dinámica o lo que te permite orientarse? Es en la memoria. El pasado que te permite aprender y la capacidad de visionar o soñar el futuro. Ahí es donde tú encuentras una manera de proyectar. Todo proyecto parte de una visión previa. Esa visión surge de la dinámica entre lo que es tu memoria, pasado, y el futuro, que es contextualmente siempre va a alimentar con nuevos eventos, nuevas situaciones, nuevas cosas. Entonces tú en eso dices, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿No? Tienes una visión, proyectas y dices, ya, voy a hacer esto. Eso en nuestra cultura le llamamos soñar. No sé si ustedes han recordado, mi mamá le soñó una vaca a su hija. Ah, sí. ¿Cómo? Soñaico, ¿cómo se llama? Soñaico. O se queda. Claro.
soñé eso. Con eso, cuando dan un regalo. Uh-huh. A futuro. Ah, ya, ya, por ejemplo, para su, cuando se bautizan, algo así, creo, le dan un animalito, uh-huh. Sí. Pero ellos lo crían. Claro. Algo así, creo, ¿no? Sí, ellos lo siguen criando hasta cuando el pueblo naciera, ¿no? Ay, o sea, de nombre nomás. Le soñaron para él el futuro en el cual le van a dar el sueño. Inclusive, está escondido, ¿eh? Sí. Inclusive le sueñan cuando está peleado. Ah, sí. Si quiere, y sale machito, ya bueno, pero eso sí. Es tuyo. Ah, sí. Y lo eso proyecta. Lo hacen en la herranza. En la herranza, pues, ¿no? Lo proyectan desde mucho. Entonces, en nuestras culturas ancestrales sí existe el sueño en tanto proyección de futuro. Y existe porque está entretenido con la memoria, juega ahí el pasado. Entonces, el presente está, digamos, en permanente cambio, en permanente dinámica de un juego de solo factor, ¿no? Esa es la manera en que nuestros abuelos han vivido y nos han enseñado. Y por esa razón es que no podemos andar prometiendo como los políticos. Tú decías una cosa y se cumplía. Si decías es para la persona, sí o sí, esa persona en algún momento le va a dar. O sea, el sueño compromete tu ser. Tú estás soñando. Tú vas a ser responsable. Eso quería señalarlo como punto de partida, porque aquí, en la visión del Tahuantinsuyo, es a partir de toda la memoria ancestral visionar y soñar futuro. Ratificar que en nuestra cosmovisión ancestral no existe el tiempo lineal, no existe la dualidad de contrarios que se repelen, que luchan. Existe la complementariedad de los opuestos, complementariedad química. Existen esas cosas y eso nos hace diferentes a todo tipo de razonamiento político. Si alguien quiere ser ancestral, tiene que alejarse de toda forma de política, porque entras a un juego del cual tú no tienes forma de tener control. Y al final terminas cambiando tu propia cosmovisión. La pregunta que hace años me hice cuando decíamos vamos a liberar el Tahuantinsuyo, la pregunta va así, y ya me cansé de repetir, bueno, ¿y qué cosa es la que vamos a liberar? ¿Cómo está? ¿Qué vas claro, a es político. Puro discurso, no lo dice nada. Pero cuando tú hablas de restauración, tú te estás proponiendo una meta que tiene que empezar del aire, de la comunidad, y eso tiene que empezar de la familia, ¿no? Ahí empieza el proceso. Y así como nosotros por ahora estamos buscando entendernos, otros humanos estarán haciendo lo mismo. Y son como las plantas, ¿no? De esas semillas y esos frutos a futuro recién va a ir apareciendo los vínculos de tejido. O sea, acá no hay ningún poder que tomar. Ningún presidente que apoyara, ¿no? O sea, pues, el concepto de Inca que conversábamos en antes, que no tiene que ver con linaje sanguíneo, yo lo encontré como siempre en los sonidos, ¿no? O sea, voy de nuevo a la I, el sonido que nos permite percibir, ¿no? A través de la I nosotros percibimos y sabemos que estamos vivos. Cuando la I se hace extendida, es como la conexión con el alma, la Y. Por eso Aya es alma. Aya. Porque es la I que se extiende en el sonido. Porque I solito es diferente. Iquito. I. Pero Aya ya es Y, digamos, simbólico. Pero es la I que se extiende, entonces te permite de la percepción ir al sentimiento, ¿no? Entonces tenemos la I y la N es un sonido que te permite describir los procesos de corte y K, K-A-D-A,
Inca es aquel ser humano, aquel runa, cuya naturaleza, cuya característica primordial en su dinámica de vida es el sentimiento que le lleva a dar. Lo que define al Inca es su capacidad de dar. Ka, ¿no? Ese es Inca. Entonces, a partir de eso se explica de que cuando vivimos en sociedad, en comunidad, estamos en un proceso de aprendizaje culturalmente de dar. Es decir, es una cuestión que define y cambia radicalmente nuestra característica respecto a Occidente. Las culturas que vienen de Occidente se definen y se definen a partir del tomar. Imperios, reyes, lo que quieras, de todo tomar. Impuestos, todo tomar, ¿no? En el caso Inca no. Como se da en un proceso en que las personas viven así, viven dando, esas mismas personas que viven dando, viven recibiendo, que todos dan. Todos dan, todos reciben, ¿no? En esa relación de reciprocidad, de dar y recibir, es que se construye el aguanáculo, el vínculo también no solo de personas, de comunidades, de naciones. O sea, se repite el mismo esquema. Puedes aplicar a nivel personal y después como comunidad. Cuando hemos hablado de la carretera Nazca-Puquio, que dicen todas las comunidades se juntan y dan su trabajo para que brinden la carretera. Más específicamente, más de Minga era una mita, porque en la Minga hay la reciprocidad inmediata. En la mita no, es un trabajo colectivo, en beneficio colectivo, mientras que en la Minga es rotativo. Es recíproco. Hoy hago Minga por ti, mañana por mí. La mita no, la mita es, hacemos todos un trabajo que va a ser en beneficio de todos. Todos nos conviene, sea un puente, una carretera. Entonces, el Inca es un ser humano de esas características. Y la conclusión inmediata de eso es de que todos los hijos del Tahuantinsuyo son Incas, son los Incas. Porque tampoco tiene sexo. Es Inca, tanto varón como mujer. Como ser humano. Lo que ha pasado es que se ha identificado el Tahuantinsuyo con los Incas, como es lógico, porque todos son Incas, pero se identificó con el Japo Inca. Y es responsabilidad de gobierno. En ese proceso de dar, en esa característica de dar, el mejor, los mejores en dar, eran los que asumían la función de Camacher. El Inca Camacher es aquel que en el proceso de dar asume responsabilidad y hace que esos recursos que él está en posibilidad de dar alcance para todos. Por eso es Camacher. Camacher, claro, combina una función de dirección, dos sentidos, el que da orden o el que da una dirección y al mismo tiempo el que hace alcanzar. Acuérdense siempre que en nuestra cosmovisión todos los conceptos tienen su puesto complementario. Eso es un punto de partida para decir un momentito. Entonces, claro, hay Inca en los Quitos, hay Inca en los Chiriguanos, hay Inca más allá de los mapuches, en los Chiloé, Inca por todas partes. Porque la cosmovisión y la comprensión de eso no era de un imperio, sino una manera de relacionarse. Entonces, en esa manera de relacionarse, las funciones de responsabilidad o de gobierno, vamos a llamar así, estaban en capas Inca, y ellos surgían como consecuencia de su capacidad de dar. Para llegar a ser Cápac Inca, en su experiencia de vida, ellos destacaban por eso. Y eso, ustedes si han vivido en la comunidad se dan cuenta que los cargontes, los barayos mejor dicho, los que asumían cargo, eran los mejores en su... O sea, eran los mejores aunque tú elegías. ¿Quién va a ser? Él es bueno. ¿Por qué? Todos se conocen. Al conocerse, cómo viven, cómo son, no había error posible. Elegían al que destacaba más. Es el mismo proceso en el caso de los Incas que asumían funciones de gobierno, sea desde una pequeña comunidad
o a nivel macro, digamos, en el Tahuantinsuyo. Hay toda una estructura que se va construyendo en la dinámica de gobierno, pero no es piramidal vertical, una horizontalidad, ¿no? Donde entran pues los incas, las actias, los tucuricu, los yacha, los jampis, hacer una serie de funciones que se van armonizando para que sean en beneficio colectivo. Se repite el proceso de edad. Por eso ustedes se acordarán, si es que la vida, el curandero de antes te curaba sin cobrar. Claro, claro. Era. Esos son los buenos, los que son auténticos. Pues, las familias a veces ya al curandero, ya después, o en el momento que podían, decían, le llevaban su gallina o algo para que coma, en fin, ¿no? Pero nunca hubo pago. Ni cosa. Más que un pago, era un agradecimiento que claro, después se le daba, ¿no? Eso era una forma de dar también. Así como te dio el curandero, también tú vas a hacer recitos. En la cultura se repite ese comportamiento. Y que lo hemos perdido, es cierto, porque el colonialismo nos cambió la mente radicalmente, ¿no? Y aquí debía hablar de presente. Es importante tener cuenta que desde el comienzo, el colonialismo utiliza como instrumento de sometimiento la palabra. Ni los caballos, ni los arcabuces, no, la palabra. Esa es la herramienta fundamental. ¿Y cómo es posible? Pues la palabra que ellos traen dice una cosa y esconde lo que hace. ¿Cómo así? Siempre desde el primer momento, ¿verdad? Examina lo que pasó con Atahualpa. Todo, o sea, todos los acontecimientos hacían lo contrario. Pero eso no ha sido exclusivo de acá. En todo el mundo, las invasiones coloniales han usado ese argumento, ¿no? Y lamentablemente, eso en 500 años no ha cambiado, no se ha sofisticado. Ah, eso es el término. Casi como todos. No ha cambiado. Por eso ustedes, en las palabras de ahora, nunca van a encontrar contenido. Los conceptos van cambiando cada vez y aparecen nuevos. Entonces, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos van a invadir y destruir un pueblo, una nación, y dicen, vamos a llevarle la democracia y la paz. Entonces, son cosas que se juegan mucho con la palabra. Todos los presidentes dicen, vamos a hacer esto, y hacen lo contrario. Que seguimos en ese círculo vicioso de guiarnos por las palabras que nos traen, y no nos ponemos a pensar y a razonar. Entonces, las palabras tienen una función mágica en todos los grupos humanos del mundo. Lo que pasa es que la magia puede ser blanca o negra. Y eso tiene que ver además con conjuros, con cosas que se hacen detrás de las bambalinas. Los presidentes el mantra, esas cosas también están relacionadas. Todo, ¿no? Está metido en eso, ¿no? Los presidentes más perversos de la historia, Stalin, Hitler, Bush, han estado implicados en cuestiones esotéricas vinculadas a la mantra. Igual que lo hizo Chávez y Fujimori. Es una retinación, ¿no? Pero lo que como quiero, las cosas buenas también, ¿no? Yo te digo, la palabra. Si hablamos de magia, tiene dos expresiones. Lo lamentable, que hay que estar atento, es que en términos de esos dos mundos, las fronteras son muy, muy difíciles. Muy, muy difíciles, es decir, distinguir claramente, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona recurre a ese tipo de magia, ese tipo de curanderismo, cuando es gobernado por la usura, la ambición personal. La ambición la sintetiza su meta en todo lo que puede ser ambición económica, cierto. Porque una ambición normal, si la quiero la casa y la voy a hacer, voy a trabajar por eso. Pero el usurero dice, no, lo quiero ya y fácil, no quiero hacer esfuerzo. Esa ambición
lo lleva a recurrir a cualquier estratagema que le ahorre todo el proceso natural que debería ser como cualquier cosa, claro. ¿No? Como el crecimiento de un árbol, como el aprendizaje, X cosas, claro. Tiene su proceso, su tiempo. Y en el caso nuestro, la ambición es tener propósito de vida y luchar para realizarlo. Simple. Lo individual y lo colectivo también funciona llenando. ¿Me entiendes? No hay que. Mi ambición individual no tiene nada que ver con lo colectivo, siempre se armoniza. Porque no vivimos solos. Eso es diferente de los orientales, ¿no? Donde, por ejemplo, la visión colectiva hasta elimina la ambición individual. Claro, porque esa es la mentalidad del imperio. Y me hace pensar justo lo que está diciendo Juan, ¿no? De que nuestro pensamiento no es como el oriental, por ejemplo, ¿no? Que dice, lo individual hasta puedo desaparecerlo en beneficio del colectivo, ¿no? Acá va en conjunto los dos. Por eso tenemos que pensar desde la perspectiva andina, tahuantinsuyana, desde ahí tenemos que pensar. Lo interesante que hay que entender es que los que nos acusan de sacrificios humanos, que son los que invadieron el continente, eran los más grandes sacrificadores de seres humanos, siempre, desde que empiezan los imperios. Los sacrificaban no solamente en las guerras, las represiones, los patrocinios, era su forma de ser. Entonces, yo pongo en duda algunas cosas. No siempre los gráficos dicen lo que tú estás viendo. Tienes que saber esa cultura que interpretar. Lo cierto es de que las culturas en ese periodo de desarrollo guerrearon. O sea, hay evidencias, hay vestigios de que guerrearon. Pero forma parte de la historia el tahuantinsuyo. Todo eso. Justamente cuando hay ciclos, como el Pachacuti que estamos viendo ahora, queremos volver a la raíz para aprender y volver a encaminar la cosa. Porque siempre cualquier grupo humano no es pues ser perfecto. O sea, ¿o puede ir para acá? Claro, para acá. O sea, esa pues, puede degenerar, ¿no? Así como por eso existe el Pachacuti para nosotros como cosmovisión. Porque es lo que te permite volver a la raíz para fructificar la vida. Esa es la importancia de por qué hay que volver a la raíz. Porque cuando no tienes punto de referencia, tú puedes caer en cualquier error. Digo, el problema fundamental es que nos levantan acusaciones los que han hecho del sacrificio humano la vez más grande. Y muchas veces sus investigaciones son sesgadas. O sea, al tabante suyo se está construyendo, se está tejiendo todo el continente. Es un proceso tejido. Entonces, nuestros ayllus, por ejemplo, vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? Familia, conjunto de familias, ayllu. Y hacemos una diferencia entre ayllu, familia de familias, con familia individual. Y es complementario, pues. O sea, es ayllu, tanto tu familia individual, como ayllu, familia de familias. Entonces, cuando ya hay familia de ayllus, ya vamos a la ya. Por eso los cuatro ayllus de Puquio hacen la yasta de Puquio. Generalmente era la progresión de cuatro, dos a cuatro. Así siempre. O sea, en los poblados ancestrales, la parte son cuatro. ¿Por qué? Porque se organizan de acuerdo a la chacana. Ese es el punto de referencia científico, astronómico y geométrico. O sea, la idea era construir en base a esa cosmovisión. Dualidad, de ahí baja cuatro. Casi siempre, en todo vas a encontrar cuatro. Entonces, esto decimos, hay una kunki, ¿no? Cuando te estás relacionando, te estás vinculando en ayllu. Y hay una kunki cuando ese vínculo es a partir de cariño. Esa es la fuente que hace posible los vínculos. Entonces, ¿no? Esa noción importante porque de Yasta a Hatun Marca nación, por ejemplo nosotros como chancas ya somos Nasuma Yastas, Hatun Marca porque Marca viene de Marja. Abrazo. Viene de Marja. Abrazo de que se abrazan muchos ayllus y se organizan
¿Con qué? Un solo idioma, costumbres más o menos similares, costumbres que hacen posible que interactúen en armonía con mayor facilidad que con otros. Es una manera de decir, por ejemplo, yo le llamo ahora Jatumarca, ¿no? Porque es la única manera de tener la noción de nación. De los aires vienen yahtas, ya las yahtas crean esa situación. Ahora, como la historia ya ha pasado con sin número de conflictos, de situaciones, no todo está ahí como debería estar, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y todo se ha organizado teniendo en cuenta esa tetradimensionalidad. Entonces, por ejemplo, cuando decimos Amayuya, Amasúa, Amajilla, hemos recuperado a través del tiempo Amauca. ¿Y qué es Amauca? No sea violento, no sea agresivo. No sea agresor. Porque Auca es lo opuesto de Jauca. ¿Y Jauca es? Jauca es tranquilo, pacífico. Jauca, ¿no? Jauca. Por eso ahí completa los cuatro. Han ponido Auki. Yo que sea capaz de conectarse con el espíritu de la madre. Porque antes que sea Inca también tenía que ser Auki. Posible, porque todas las actividades previas, dependiendo de su especialidad, digamos, donde más destacaba, podía ser Auki como no. En algunos lugares, como Huancavelica, han estado usando Auki como sinónimo de Inca. Un fragmento leí que el último Auki fue Atahualpa. Lo más probable es que el Inca Atahualpa haya sido Auki. Auki, sí. Y muchos Aukis que vienen a nuestra zona, a nuestra área, son descendientes de Astu Huaraca. Astu Huaraca es de los Chancas. De la Confederación. Chancas. En el momento que hicieron con una alianza con Huancas y Pocas. Entonces ahí hubo un conflicto, eso es obvio. Y eso terminó en la batalla de Yaguarpampa con los Incas. Esa es una batalla ficticia, ¿sí? Porque lo que hubo son batallas rituales, ¿entiendes? O sea, el nombre que inventaron era para decir que hubo una guerra, pero lo que hay es batallas rituales, ¿entiendes? Así como el Chiraje, es una batalla ritual, el Chiraje, el Tinco en Bolivia, ahí muere gente incluso. Estamos usando esas batallas rituales cuyo propósito, ¿cuál es? Es como en el Kung Fu. Si tú practicas Kung Fu, tu propósito no es practicar la violencia, sino controlar tu violencia. Entonces las batallas rituales tienen ese propósito, controlar la violencia, porque la violencia siempre va a estar latente en cualquier grupo de... Entonces, somos humanos, pues, ¿no? Entonces, donde sea. Cuando hacían el Seju Yunakui, era individualmente controlado. Ahora, eso era ¿por qué? Porque las personas ancestralmente en conflicto, si no resolvían ese conflicto, podía derivar en violencia mayor, asesinatos, en cualquier cosa. Fuera. Entonces, en la fecha ritual, ahí se agarraban los rivales. Ah, ¿no? Porque y acá tenemos un conflicto, vamos a resolverlo. Y boom, boom, hasta que sangre a veces, terminado el cual, abrazos y amigos de yo lo entendía, incluso hay un baile pues de allá en el pueblo, y ya se practican eso, pero yo ni entendía en serio por qué hacían eso, ¿no? Ese coyonaco. Sí, a veces hasta que Pascua. Sí, yo he visto que se agarran a latigazo al inicio. Ese es un proceso de aprendizaje práctico que sepas a lo que conduce la violencia. Claro. Cuando ya te entiendes es cuando el dolor te ha penetrado. ¿En qué estoy? ¿En qué me he metido? ¿A dónde he llegado? ¿No? Felizmente que hasta aquí he llegado. Ya. Se acabó, ceremonia, trago, abrazo, amigos. Y se elimina la enemistad. O sea, parte de la cultura. ¿No? Entonces, a lo que voy es que estamos tratando de restaurar. Restaurar, ese es el término que me impactó de Farola. Por ejemplo, si yo te pregunto cuáles son los principios filosóficos fundacionales de nuestro modo de vida, de todo el mundo lo sabe, Aini, los Incas, la Mita. De vuelta acá es en tres, y ante el cuarto. Aini, Mita, Inca. Ahora hemos perdido la,
la base fundamental, que es el jupu. Dar. Jupu. Dar. Es dar. Regresa. Pero jupu. Dar, devolver. Devuelve. Pero lo que significa es darle. Como que tienes algo suyo y tienes que devolverlo. Claro. En el principio fundacional, tú le puedes dar a alguien, aunque no le debas, porque le corresponde. O sea, ahí antes de Laini, por ejemplo, si hay alguien que necesita, que está muriendo de hambre, y tú le das, ese no es Aini, es Jupu. Le da, le corresponde porque la Pachamama crea alimento para todos, por lo tanto le corresponde. Si está privado en ese momento y tú estás en condición, tú se lo das, le devuelves lo que le corresponde, por derecho natural, digamos. Entonces, cuando entiendes el Jupui, ya entiendes el Aini, la Minka y la Mika. Ya empieza a funcionar como un completo, ¿no? Y esto es importantísimo porque el Jupui es parte de lo que decimos Inca, parte de lo que decimos la cultura nuestra edad, parte de lo que decimos nos diferencia con la invasión colonial, que era en tomar, arrebatar, quitar. Es totalmente. Entonces, pero ahora el jupu y no vemos como compartir. No, claro, la naturaleza nos da, claro, con el sentido de que nos corresponde a todos compartir. Compartir. Lo vemos ahora, ¿no? Compartir. Pero realmente es jupu. Claro, deberíamos tomar eso, es sinónimo, sí, claro. Más o menos. Entonces, cuando estamos restaurando nuestros valores también. ¿Por qué? Porque cuando llega la cultura que invade, cambia nuestra tetradimensión o la trilogía. Todo se convierte en tres. Como agüita, creo, para Hanan Pacha, ¿no? Kai Pacha, Ocupacha, todo. Y es más, se utiliza al revés. ¿Qué cosa era la mita? Esclavitud en la colonia. Claro. Lo utilizaron, o sea, el término. Lo voltearon y al revés. O yo diría, pervirtieron el concepto. Ese es el proceso de restauración que quisiéramos. Se lleva la jardín. Es un ejercicio de memoria. Siga tomando. Y es un ejercicio de observación. Así como estamos observando bailes, tradiciones, culturas, cuentos, mitos, leyendas. Por ejemplo, también hay que observar las huacas, como ya estoy contando. Si uno va a una huaca sagrada, no puedes va a ir a tomarse una selfie como turista y no se enteró que era una huaca y qué cosa es lo que hay ahí. Quiero que sepa esto. Lo que tú describes es una manifestación de memoria ancestral genética. Eso está en la sangre, está en tu ser. Y si yo entiendo perfectamente, y te voy a decir más. Porque hay memoria genética restaurándose dentro, por eso eres violinista. Porque violín, cuando tú tocas violín, si yo quiero que tú toques, le digo, te voy a decir violín chaiquita, waja chaiquita, waja, waka, waja es llanto. Pero el llanto es la exteriorización muy profunda del sentir. Por eso la huaca es como un llanto, pero que aparece físicamente y te muestra. Del pasado. Del pasado. Te muestra, dice, acá está, aprende. Entonces yo, estos son tus. ¡Ay, amigos. Qué fuerte! Huaca. Entonces tú, al hacer huaja con tu violín, estás dándole forma a esa memoria. Yo le puedo hacer un ejercicio. Agarro un texto de Bartolomé de las Casas, de los relatos que hicieron. Cuando tú tengas que te sube aquí al corazón y te aprietas y empiezas a querer llorar, está funcionando tu memoria genética. Porque tú has vivido eso. Tú lo que eres ahora es el abuelo y el abuelo y el tatarabuelo que llegó ahora, lo que estás. Está ahí. Tejidos, lo que pasa
es que la memoria genética no es automática ni es energética, no, es, tiene muchos condicionantes, porque antes hablábamos de memoria genética como un absoluto, ahora se habla de genes, de genética, y ahora se habla de epigenética, es decir, cómo el entorno afecta a la genética. Entonces, mucha gente que ha tenido un entorno distinto ha aplacado, afectado con otros elementos que a veces ya impiden que se desarrolle. Porque no todos, hay personas que tienen una descendencia directa, digamos, los encantos, no se entienden, pero ninguno de esos misterios son inexplicables. Hay un porqué. Pregunta, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede volver a hacer? Son muchas preguntas que tenemos que ir resolviendo. Lo único que nos da la memoria genética es pistas, muy, a veces borrosas. Apliquemos la cosmovisión, el Kai Pacha, y que el Kai Pacha te está mostrando lo que hay, lo que existe, lo que va a hacer. Eres tomar como punto de partida tus raíces para enfocar qué haces con eso. Un ejemplo, ¿cómo haces andenes ahora? Lo que tenemos que hacer, por supuesto, sin andenes, la posibilidad de sustento futuro sin andenes no existe. Autonomía alimentaria. ¿Y por qué necesariamente andenes? Y todo porque vivimos pues en el Amaro, puro cerro. En los Andes. No somos Europa, ¿no? No somos, claro, Europa. Ese es el tema de restauración. No puede haber restauración si no hay una buena investigación y recuperar esos conocimientos. Ahora, la manera como podría aterrizar ahora en conjunto de que ¿por qué la cosmovisión del Tawantinsuyo es nuestro punto de referencia ancestral frente a la realidad? Si me preguntan a mí si yo soy realista, y yo digo, no, yo no soy realista, yo soy soñador. ¿Y por qué? El realismo viene del rey. Cuando las monarquías imperiales invaden a los pueblos, llevan el realismo porque eran las condiciones de existencia que la monarquía impuso al conjunto de los súbditos y no existía otra. Por lo tanto, tenía que sujetarte a esa realidad. No había otra. Por eso, real, realismo, realidad. Por eso al ejército de la colonia se le llamaba los realistas. Pero eso ha quedado como norma de comprensión para todos nosotros por generaciones establecidas, de manera que cuando alguien le reclama a otro que no está siendo coherente, digamos, dice, tú no eres realista, estás hablando de tontería, estás fuera de la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya estamos dentro de esa cosmovisión, si se puede llamar así, la que nos trajeron. Ante ello, nosotros decimos, nuestra coherencia no es con el rey, es con la sagrada vida. Podemos hablar de vitalismo, ¿no? Relaciones con la vida. Pero lo que norma nuestro comportamiento es qué coherentes somos con la vida. Somos capaces y nos dedicamos a fructificarla o a destruirla, ¿no? El realismo destruye. Homogeniza, estandariza todo. Globaliza para destruirla. Ese es el proceso de desarrollo, es el proceso de destrucción de la vitalidad, ¿no? En cambio, cuando uno se sitúa como vitalista, deviene en practicante de la incanidad. Porque habíamos conversado antes que lo que significa Inca es aquel ser humano que vive con la comprensión y la capacidad de dar. Ese es Inca. ¿Eso de dónde se aprende? De la Pachamama. Porque la Madre Tierra lo único que nos enseña siempre es que está dando permanentemente. Desde ahí aprendemos y practicamos eso.
ese es el punto de referencia fundamental que nos plantea un desafío, ¿no? Es cómo ponemos atención en nuestra cotidianidad de ser coherentes con la vida. Thank you.